¿Le hizo falta mi papá? ¿O le hizo falta el papá de mis hermanos que estuviera con usted? Dime el día más feliz que has tenido conmigo. Sentí tan bonito cuando el doctor nos dijo que usted iba a seguir viva. ¿Crees que hice un buen trabajo como mamá? A una madre le hacen falta 5 minutos de su hijo. Bueno, el día de hoy, chicos, vamos a jugar Verdad o Shodama. ¿Está lista? La dinámica consiste en que tenemos un bowl por acá con preguntas. Usted saca una, la lee y la tenemos que responder. Si no la quiere responder, toma shot de una sustancia alcohólica que tenemos por este lado, que a mi mamá no le gusta, por cierto. Así es, nomás por eso aceptó. Pero bueno, vamos a comenzar. ¿Quién empieza, ma? ¿Yo? ¿Qué opina de que yo viaje tanto? Para mí, el que tú viajes mucho es un orgullo. Pero aparte me quedo triste cuando tú no estás. Pero el hecho de que viajes mucho es algo, para mí, ¿cómo se puede decir? Inolvidable. Saber que mi hijo anda por todas partes. Gracias, hijo mío. Yo voy a empezar a llorar. Subo de chillones. Pero yo vengo preparado. Lo voy a poner aquí en más. Ah, no sé. Okay. ¿Quiere papel? Cuando estás solo en casa, ¿qué haces? Pues déjenme aclarar que cuando estoy solo yo en casa, porque a veces mi mamá también viaja, ¿qué creen? Yo todo le aviso a mi mamá, hasta cuando voy a hacer fiestas, yo le aviso y a veces, pues, si vienen a dormir amigas, amigos, pero pues yo le aviso siempre. Siempre le aviso, ma. Pues sí. Sí, la verdad, a veces que yo digo, ay, voy a hacer una carne asada y que mi mamá ni se entere. Pero ya estoy en el supermercado y no sé ni qué y le tengo que marcar a mi mamá, mamá, ¿cuántos kilos de carne tengo que comprar o algo? Porque la verdad, pues sí, siempre le pido permiso a mi mamá, siempre, siempre permiso, nunca hay. No, pues permiso siempre me pides, aunque lo hagas. Aunque usted no quiera, ah, siempre pero le... me pides permiso. ¿Le hizo falta a mi papá? ¿O le hizo falta el papá de mis hermanos que estuviera con usted para criarnos y todo? Pues mira, tu papá sí me hizo falta, pero más falta me hizo el papá de tus hermanos. Porque mi papá murió cuando yo tenía 5 años, ¿no? 4. Y pues como él todavía vive, ya no me hace falta. ¿Ya no? Ya no. Pero o sea, sí, sí se siguen viendo. O sea no se ven ellos, pero... Tengo a través de tus hermanos. Comunicación con él. Dime el día más feliz que has tenido conmigo. ¡Ay, no quiero llorar! Pues primero que nada, el día más feliz con ustedes cada día de mi vida. Ay, es que no quiero llorar. Pero la vez que usted le dio la embolia, sentí tan bonito cuando el doctor nos dijo que usted iba a seguir viva. Ese ha sido el día más bonito de mi vida. ¿Quién de tus hermanos te cae mal? Ninguno. Simplemente que a veces, pues, tenemos opiniones diferentes. Y me llego a pelear con ellos porque todos luchamos por usted, pues. Porque todos estamos en la misma situación en que ni ellos ni yo tenemos un papá fijo. Porque sí tienen papá, pero realmente, pues, nunca estuvieron con él. Entonces siento que esas son las diferencias que he tenido yo con mis hermanos. Por el hecho de que todos tenemos una opinión diferente por cuestiones de usted, pues. Así es, hijo. ¿Se siente orgullosa de mí? Como dicen, me siento tan orgullosa como de aquí al infinito y más allá. Gracias. La verdad, sí. Hijo, eres mi orgullo. Y no solo te lo digo yo, te lo dicen tus hermanos. Sí. Se sienten muy orgullosos de ti.
No, por lo que... por todo se sienten orgullosos de ti, me lo han dicho, me dice Carlos, que se sienten muy orgullosos de ti. Y no todos me lo han dicho, pero especialmente Carlos, y te felicitan a través de mí, mi hijo. Estoy nerviosa. ¿De tu trabajo quién te cae mal? Nadie. Hasta ahorita nadie me cae mal. Pero bueno, es que... llevarnos bien en cuando el... se trabaja en equipo, entre más mejor se lleven, mejor lo hacen. Sí. Sí, usted, nadie me cae mal. ¿Qué piensa de que en mis videos me vista de mujer? Pues que yo te... que yo te haya visto vestido de mujer, nunca te he mirado. Bueno, con las pelucas. Nada más las pelucas, el mandil. Pero eso no es vestirse de mujer. Malo que te vistieras de mujer, pues entonces sí, pero... estás bien, muy bien. Y aparte, la mamá. La mejor. ¿Sentiste que hizo falta tu papá? Pues yo siento que a todos... pues nos gustaría que nuestros dos papás estuvieran, ¿no? El mío fue un caso en el que pues mi papá falleció y yo siento que no hizo falta. Siento que tuve todo lo que necesité para crecer bien, pero pues... en algún momento. En algún momento sí, porque usted me contaba que yo de chiquito pues lloraba mucho, que le gritaba por la ventana a mi papá. Papá, ya me quiero ir contigo. Entonces, yo creo que sí. Un momento que sí. A través del tiempo pues va cambiando y pues sí, creo que de todos modos un padre siempre hace falta. Pero yo siento que eso sí me afectó un poquito porque cuando... yo empecé a tener como comunicación con papá, el papá de mis hermanos, que él me decía, ¿me puedes decir papá a mí? Era como un resentimiento de que yo le decía, no, porque tú no eres mi papá, porque pues yo estaba consciente que el mío había muerto, pues. Entonces yo creo que eso fue lo que me afectó a no tener un poquito más de comunicación con el papá de mis hermanos. Pero... y pues como aparte no estaba él con nosotros, ¿no? Así de que pues no pudiste... si él hubiera estado con nosotros, hubieras tenido un poquito más de comunicación, pero pues, como era aparte, nosotros aparte, pues, no fue tanto. ¿Alguna vez fue infiel, ama? Al padre de mis hijos nunca le fui infiel. ¿No? Nunca le fui infiel. Desgraciadamente. Me hubiera hecho infiel, no me hubiera dejado, te aseguro. Pero pues, desgraciadamente. No le fui bien. O al revés. ¿Crees que la vida que te di de chico fue buena? Sí. La verdad, yo creo que lo que yo tuve de chico, pues primero que nada se lo agradezco mucho, porque mis hermanos han hablado conmigo, donde me dijeron que pues yo fui muy afortunado, porque ellos realmente pues no tuvieron muchas cosas de las que yo tuve. Una vez iba con mi hermana Vero en el carro y me dijo que ella siempre llegaba pues de la escuela, no me acuerdo, y que ella le preguntaba a usted que si usted ya había comido y que usted les decía, no, es que yo no tengo hambre, ya comí en el trabajo y así. Y mi hermana me dice, y ahora que soy mamá, me doy cuenta que muchas veces mi mamá no comía. Y yo me di cuenta de eso muchas veces cuando vivíamos en la otra casa. Que a veces yo les decía, mamá, me da para unas papitas. No, mijo, yo te voy a hacer... yo te hago papitas. Yo te hago aquí en la casa. Y yo no entendía por qué usted no me daba dinero. O que les decía, mamá, que quiero un celular. Porque yo miraba a mis amigos. Ay, sí, luego te lo voy a comprar. O yo te hago aquí esto, yo te hago aquí lo otro, yo aquí te hago esto. Entonces, como que usted todo me lo quería hacer. Nunca me di cuenta por qué.
Hasta que mi hermana habló conmigo y me dijo que, pues ya ahora que es madre y ahora que yo ya estoy como en una posición diferente, pues me pongo a pensar que a veces usted no tenía para darme muchas cosas, pero a pesar de eso nunca me hizo falta nada. Gracias, hijo. No, madre de usted. Gracias. Gracias a todos y cada uno de mis hijos y especialmente a ti por ser el más chico. Me entendieron. Y saben que una madre siempre piensa en sus hijos. Pero Dios es muy grande y Dios me dio licencia de sacarlos adelante, los cuatro que estaban conmigo. Porque bueno, somos ocho. Pero cuatro ya no estaban. Ya se estaban casados. ¿Se arrepiente de haberse casado con mi papá? La verdad. Pues es que era muy enojón. Era muy, ¿cómo se dice? Machista. Machista. Pero lo quería. Así es que no me arrepiento. ¿Pero le sufrió mucho? Sí. Hasta nos íbamos a matar un día. Él me quería matar. Nos fuimos a la presa y dijo, aquí no lleva la maíz, dice. Y me golpeó, me metí en una casa y muchos perros había. Y yo no sé, yo les tengo mucho miedo a los perros, pero esa vez me metí, los perros no, ni wow, me dijeron. Me metí y una señora salió y su hija. Y me dijo, señora, ¿qué le pasa? Le digo, es que mi marido me quiere matar. Y andaba para allá y para acá, y para allá y para acá. Y dice, pásese. Traía toda la sangre en el vestido y estaba embarazada de ti. Tenía yo como 3 meses. Me dijo, señora, ¿está embarazada? Le digo, sí. Dice, pásese, ya me presto un vestido. Y otro día me dieron dinero para que me fuera para la casa. Y cosas. Así pasó la cosa. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Ay, a mí se me hace que me hace falta un vino, Ángel, no te... A ver, ay, pues yo digo que de una vez. Pues sí. Nos da... No nos está dando miedo. Ahora sí que... Salud. Ahora sí que esto ya es para... ¿Está rico? Ay, huele bien fuerte. ¿Qué le da risa? Ya hasta me la aprendí. ¿Eres virgen? No, soy Mario. Y yo, pues no tiene caso que responda, pues yo sí. Creo que mejor me no, pues sí, eres Mario. Y yo. No, me voy a tomar un... Salud. Qué rápido. Perdón. Dímela. Para que se siente. Tómaselo todo. Ay, voy a querer nada. Bueno. Nosotros no lo habíamos llenado. ¿Qué no le gusta de mí? Ay, hasta suspira para agarrar aire. ¿La verdad? La verdad. O puede tomar y no decirlo en cámara. No. La verdad es que hay momentos que no me dediques 5 minutos. Oh. Es lo que a veces pienso. Porque 5 minutos para mí son mucho. Esos 5 minutos los dedicas en el celular. Y te lo digo a una madre. Te hacen falta 5 minutos de su hijo. Y más que estamos nada más tú y yo solos. Perdóname, hijo. Pero es la verdad. ¿Pero por qué lo dice? Porque nunca estoy. Y cuando estoy, no estoy. Pues sí. Cuando no estás, porque no estás. Y cuando estás, porque no es porque nos ponemos a comer. Y a veces te quiero contar algo y... En el teléfono. Digo, bueno, ¿qué caso tiene que estamos comiendo juntos si no hablamos de nada? Es por lo que a veces me da tristeza querer esos 5 minutos.
10. Pues 15. Sí. Okay. En verdad, nosotras las madres sí necesitamos esos 5 minutos que a veces los hijos no lo entienden, pero nosotros como madre quiere esos 5 minutos para ojalá y esos muchachos que tienen todavía a su madre le digan, sí madre, te voy a dejar esos 5 minutos porque no sabemos cuándo lo vayamos a volver a tener. Aprovechen, hijos, aprovechen a su madre, que la vida se nos da. Jóvenes, no sean crueles, amen mucho a su madre y dedíquenle esos 5 minutos. ¿Algún día te he decepcionado? No, nunca. ¿Por qué supuestamente nunca te he decepcionado? ¿Porque nunca me he decepcionado? Nunca. Nunca, nunca. Gracias. No. ¿Cuántos novios tuvo? Ahora, ahora. No, contar. Pues ahora más. Ay. Nada más tuve 3 en mi infancia, cuando estaba joven. ¿3? Y me casé con el tercero. ¿Qué fue, Humberto? No. ¿Felipe? Felipe. Ah, y luego fue mi papá. Estos dos y luego Felipe. No fui tan, tan noviera porque mis hermanos me... ¿La regañaban? Me regañaban. ¿Me amas? Ay, mamá. La amo mucho. Y siempre se lo digo. Cuando se enoja, cuando me grita. Cuando pide 5 minutos. Usted sabe que pues la, mi vida dio un giro de 387.500 grados. Y a veces no estoy mucho tiempo con usted. Salgo de viaje, o grabo, o me voy, o estoy en el celular haciendo esto, o las tiendas, o lo que sea. Pero usted sabe que es lo primero en mi vida. Sabe que siempre la tomo en cuenta, sabe que a mi edad sigo pidiéndole permiso, sigo haciendo todo para que usted tenga la vida que usted me dio. Lo sé, mijo, lo sé, porque... Aunque no me lo digas, pero yo sé que te preocupas por mí. Entonces, sobre todo, te agradezco mucho que a pesar de tener tanto que pensar, que trabajar, que esto, sí estás al pendiente de mi hijo. Siempre. Siempre, 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 siempre. Hay veces que me invitan a salir. Y muchas de las veces la respuesta es que no puedo porque mi mamá se va a quedar sola, es que no puedo. Yo sé que usted a veces dice, ay, es que él se va y lo que sea, pero creo que a veces de tanto trabajar me merezco un ratito. Pero siempre pienso mucho en usted y usted sabe que siempre pienso en usted. ¿Te avergüenzas de mi edad? No, tiene 70 años, recién cumplidos. Ahorita ya no, posiblemente, pero cuando estabas chiquito. No. ¿Te acuerdas cuando nos fuimos, que una vez te fui al kinder, a través del kinder, y llegamos a una panadería, porque siempre llegábamos al pan ahí, y una niña te dijo, Mario, ¿esa es tu mamá? Pero está muy grande. Y pues ella, pues su mamá estaba pues, recién joven. Y tú dijiste, no, no me avergüenzo. Y al día siguiente llegaste bien. Dije, ¿qué te pasó, Mario? No te vas a enojar, mamá, conmigo. No, ¿por qué? Es que me peleé con una niña porque dijo que estabas muy vieja para que yo era tu mamá y que estaba muy vieja. Bueno, te peleaste por mí. Oh, soltando madrazos desde chiquito. Así fue, mijo. Pues no, no me avergüenzo de su edad.
mucha gente me dice, porque lo primero que les digo es, mi mamá tiene tanta edad, y de friega me preguntan, ¿cuántos son? Y ya les digo, ah, somos 8. Ah, ok. Pero a mí no me da vergüenza, la verdad. Gracias, hijo. De nada. Lo bueno que te traje a ti, ¿eh? Porque si no estuviera yo sola. No, pero aquí andamos al cine. Ya ves. Me toca. Ya ves que Dios sabe por qué hace las cosas. ¿Qué me diría si hoy fuera la última vez que usted me fuera a ver? ¿Qué te diría si hoy fuera la última vez que te fuera a ver? Ay, Dios mío, no tengo palabras para decirlo. ¿Qué me diría? No sé, no. La verdad, no. No, no, es que una madre nunca piensa en eso, nunca piensa que no va a ver a sus hijos, ¿no? Simplemente no lo sé. Ok, es válido. Pues sí. No, pues le va a tomar. De aquí al antro. Pues bueno, dice. Está re buena. Ya se trata un tequilita. ¿Se puede mezclar esto con tequila? No, porque esto ya trae alcohol, ¿no? Nada más por decir. Nada más porque tiene algo más fuerte. No, pues sí. ¿Alguna vez me has agarrado dinero? De chiquito sí le agarraba dinero. Sí, yo creo que todos. Pero usted sí se daba cuenta, ¿eh? Sí, yo creo que todos. Pero nunca le agarraba mucho, le agarraba 10 pesos. No había, no había mucho que. No había mucho de decir que dónde agarrar. Pero yo me acuerdo. Acuerdo que cuando, donde usted guardaba sus alhajas, siempre tenía 1 o 2 pesos. Uh-huh. Y yo me compraba, bueno, en ese entonces, una paleta de nieve. Una que le gusta mucho a mi hermano Felipe, una que es blanca así. Ah, ok. Esa. Como enfrente de mi casa había una tienda, pero nunca le agarré así como no, 20 pesos. ¿De dónde? Ay, ¿de dónde? Ay, ¿de acaso? ¿Cuándo ibas? ¿A dónde? ¿Cuándo ibas a la escuela? Pues 20, 12 pesos, me daba. Pues, a la primaria me daba 12 pesos y a la prepa me daba 20 pesos. 20 pesos. Pero se me iban 10 en los camiones. Y decía, pues, te echaba lonche o algo para que comieras allá. Mamá, pero pues no tenía más. Y sí me lo comía. Siempre llegaba a la escuela ya sin lonche, me lo comía. Me lo comía en el camión. ¿Cuál ha sido uno de los momentos más felices que ha pasado conmigo? Le toca a usted. Yo pienso que el momento más feliz de mi vida fue cuando te tuve en mis brazos, la verdad. Porque naciste sin dolor. ¿Sí? Y el dolor es lo que uno ve, ay, 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 y no. Dijeron los doctores, señora, muchas como usted quisiéramos tenerla. Y ella tenía 44 años. ¿Vos te imaginas un niño sin dolor? No, hombre. La verdad. ¿Solo sí fui el último ¿Sí? pedo? Ah, sí, mero. El último pedo. Porque ya no hay pedo. ¿Qué me dirías si hoy fuera la última vez que nos vemos? Pues la verdad, para empezar, yo todavía no me siento listo para estar sin usted. Porque las veces que usted ha caído en el hospital, yo me he quedado a dormir ahí porque no puedo pensar cómo sería mi reacción. O sea, no sabría qué decirle. No sabría qué decirle. Cuando mi hermana falleció, ni siquiera me quise acercar, ya ve, porque no me gustan las despedidas. A nadie. Pero no hay que pensar en eso, sino en que todavía estamos aquí. Eso. En que tenemos 2 chamacas que alimentar, la gorda y la chofis. Y los pájaros. Y los pájaros y las y plantas la y los peces y la gata y sus 2 gatos. ¿Hubo algún momento difícil cuando usted estuvo embarazada de mí? Ninguno. ¿Ninguna complicación? Ninguno. ¿Fue el mejor embarazo de todos? El mejor embarazo de todos, fíjate. Yo no sabía que estaba embarazada. Porque fuimos, tu papá y yo nos fuimos
doctor y me dijeron, señora, usted no está embarazada, usted tiene un quiste. Ok, vaya así, a ese es un ultrasonido. Hice el ultrasonido, me dijo el doctor. Sí, ahí está. Ahí tengo todavía el ultrasonido. ¿Sí? Y me dice, no, dice, tiene 4 meses, dice, y es varón. Ah, mire, pollo. ¿Su quiste? Mi quiste. Y qué bueno que fui, que fue un embarazo y no quiste. Y muy feliz. ¿Alguna vez me has mentido? Sí, muchas. Pues sí. Pues quién no le echaba mentirillas a su mamá. Pues sí. Pero sabe que con cosas fuertes soy muy honesta. Pero a veces sí le echo mentiras. No, pues sí, yo creo que todo el mundo hemos echado mentiras. Por eso sería muy directa y pensar, ay, que nunca me he hecho mentiras. No. Todo el mundo hemos echado mentiras alguna vez. ¿Tiene algún favoritismo con algún hijo? Ninguno. ¿Todos por ninguno igual? Ninguno porque, ¿cómo decir? Todos tienen diferente carácter, diferente manera de ser. Pero a la hora de que tiene un problema alguno de cualquiera de ustedes, pues yo siento lo mismo. Siento, ay, es mi hijo, yo lo quiero, yo quiero estar con él. Uh-huh. Pero no, en realidad, ninguno. ¿Crees que hice un buen trabajo como mamá? Sí, la verdad sí. La verdad, yo tengo muchos recuerdos de mi infancia, de cómo me hacía Beyoncé. Mi mamá, o sea, usted fue una persona que no teníamos mucho, pero con lo que teníamos, usted decía, ah, ¿cómo fregados no? O sea, y jugaba, y usted me cargaba, a su edad me cargaba, me aventaba y hacíamos casitas en la sala y salíamos en mis cumpleaños, era como ir a las hamburguesas y cuando puso el puesto de raspados que nos poníamos así a vender y los elotes, o sea, usted pintó de una vida difícil algo divertido para mí, porque tuvimos una vida muy difícil, debemos de admitirlo, muchas veces no hubo para muchas cosas. Pero esos momentos feos, usted los convertía en divertidos. Vamos a vender raspados para no sé qué. Y vendíamos raspados y yo no lo veía como una necesidad, lo veía como, ah, vamos a vender raspados o los elotes que vendíamos o cuando nos hacía tortillas con sal. Así fue como a mí me empezó a gustar porque uno de los postres que mi mamá nos hacía era picaba tomate y le echaba valentina, limón, sal y desde ahí yo me hice adicto. A eso, pues. Es lo mismo que dice tu hermana, yo esta, pero mi mamá siempre se preocupaba por hacernos gorditas, por si no tenía para pan, les nos hacíamos gorditas. Y Carlos también. O íbamos al sobre y compraba 5 pesos de frituras. Ajá. Y hacía así un montón y, o sea, usted hizo que lo difícil de nuestra infancia se volviera divertida, que pasara desapercibida esa necesidad. Y yo siento que no hay mejor cosa que pueda hacer una madre que hacer que sus hijos no sufran. Pero después uno lo paga con el tiempo. Abrimos los ojos y nos damos cuenta que, pues, las mamás sufren mucho, pero no lo ocultan. Pues sí, pero... Es que no lo ocultan. Los quiere uno tanto que uno por quererlos, no es sacrificio, al contrario. Es para nosotros, ver... ¿De qué manera podemos hacer que nuestros hijos vean la vida mejor que como está en la vida? Es que lo que le digo, mi hermana habló conmigo y me dijo, yo nunca me había dado cuenta que se pone a pensar muchas de las cosas, porque es cierto eso que dicen, cuando seas grande y tengas hijos te vas a dar cuenta. Entonces mi hermana me dijo, de verdad, Mario, que ahorita me estoy dando cuenta de ahora que vivo lejos, porque mi hermana vivía aquí en Tijuana y se fue a vivir a otra ciudad. De ahora que vivo lejos, una vez que vino, me dijo, y me doy cuenta la falta que me hace mi mamá. Porque quieras o no, a veces una se pelea y se va con la mamá y a uno se le olvida, pues, porque no hay mejor calor que el hogar de una mamá. Y me pongo a pensar en todas las veces que mi mamá dijo que no tenía hambre, que no tenía ganas, que esto, que el otro, pero ahora me doy cuenta que era cansancio, era dolor, no había, no esto, no lo otro, pero nunca nos lo hizo ver de esa manera. Y eso yo se lo agradezco mucho, que a pesar de que no teníamos mucho, usted no se hizo la sufrida. Fue bien fuerte, bien valiente, y yo siento que eso me ha ayudado mucho para yo cuando me meto en un problema decir, ah, ¿cómo fregados no? O sea, sí se puede.
Y eso es algo que se le agradece mucho. Y así debe de ser. Así debe de ser siempre. No hacernos las sufridas porque no está en nuestro ser de madre hacerme la sufrida, digo, hacernos, pienso yo, en todas las madres, porque todas pensamos igual. Las que queremos a nuestros hijos, hacemos lo imposible porque nuestros hijos estén mejor. Y pues si alguna de las madres me escucha, sabe y comprende que nosotros para nuestros hijos no hay nada imposible que nosotros no hagamos. Así de que las que son madres solteras, arriba las madres solteras. Ya sé. Que tienen mucha madre para que sigan sus hijos adelante. Sí, porque yo me acuerdo que cuando estaba más chiquito, usted me compró un pantalón para la escuela, pero como que dio un estirón y pues usted no me podía comprar otro, entonces le descosió la bastilla. Y pues ya bajaba como otros, o sea, el doblez que tienen los pantalones, mi mamá lo descosió, lo bajó, lo planchó y ya. Ya era como más largo. O sea, sí, sí hizo muchas cosas y la verdad, pues, un ejemplo a seguir también. Así, así es. Pues gracias, Ama, por seguirme el rollo. Muchas gracias por siempre seguir, porque siempre me sigue el rollo, la verdad. Gracias, hijo, a ti. Uh-huh. Por pues, tener a tu madre, aunque ella esté viejita. Viejo a los cerros y ahora en verdes. Pues yo creo que despedirnos. Digo, pues ya estamos aquí enfiestados. Pues sí. Échale. Ahora sí. Salud. Uh-huh. Gírala, gírala, gírala. Bueno, gente, espero que les haya gustado muchísimo este video y que hayan disfrutado a mi mamá platicarles un poquito de nuestra historia. De verdad, sigan los consejos de una madre a una madre. No hay mejor consejo que ese. Y espero que les haya gustado muchísimo este video, que lo hayan disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias, ma, por seguirme el rollo en los videos. No, mijo, al contrario, para mí es un orgullo que a través de ti mucha gente me conozca y la verdad que a veces me da hasta vergüencita, pero bueno. Soy tu madre, aunque digan que no. Pues gracias, no olviden suscribirse al canal de Badabun, a mis redes sociales van a estar en la parte de aquí abajo. Muchísimas gracias, ma, y a todos ustedes. Y pues feliz Día de la Madre. Gracias, hijo. Gracias. Bye.